Buenas tardes. Yo quiero, Nicolás, si es posible, que llamemos al señor Pedro Fernández. No tenemos los videos todavía, ¿verdad? No, no. Que llamemos al otro Pedro, a Pedro Fernández, Pedro Manano. Hace unos días yo leí estos son Twitter o mensajes en las redes. Yo no lo entendí bien porque Pedro en la foto que tiene está muy elegante. Y no entendí bien cuál era la situación, pero la verdad que son unos mensajes que están duros, sobre todo porque están dirigidos a José Rafael Vargas. Alguno de ellos dice, lo tenemos ahí, lo podemos compartir, el número 3, pero vele dando lectura, okay. No, dale lectura. Dice, abusador, lo presento. No, está ahí. Ah, ok, ok. El número 2. Pedro. Abusador, a ti no te costó nada este gobierno. Y pone arroba José Rafael S. Eso no se hace, hacerle daño a Danilo Medina con repetir esas sucias acciones. Sí, lo planificaron en casa de José Rafael, como dice Guanchi. Le creo ya este ha actuado así anteriormente. Si no, pregúntenle a Eddie Flores. En un principio yo no lo entendí. Alguien me ha dicho que es estos Twitter, vamos a llamarle que son Twitter, fueron dirigidos específicamente a José Rafael Vargas. Extraño, okay. Pero está en una reunión. Siempre da la cara. Siempre da la cara. Bueno, lo cierto es que es interesante. Interesante, queríamos hablar con Pedro. Está en una reunión. No hay por qué no creerle, porque Pedro normalmente siempre da la cara. Vamos a esperar si de aquí a 10 minutos esa reunión termina para que entonces le explique esto, la que esto está duro, porque Guanchi denunció que en casa de José Rafael, o estando José Rafael presente, fue que se armó toda esta trama en contra de él. Y Pedro está reafirmando que después Guanchi dijo que fue un rumor que había y que él se dejó llevar, Luis. Exacto. El mismo senador desmintió totalmente esta situación. Lo desmintió. Y dice, pero Pedro, al decir esto, ratifica que ciertamente se hizo la reunión. O sea, al Pedro decir sí, lo planificaron en casa de José Rafael, él está dando su opinión y está probando. Pero acuérdate que entre Pedro y José Rafael también hay una rencilla. No, hay a raíz de un trabajo supuestamente que quería. Por eso era que quería oír, porque ciertamente la pugna entre danilistas y leonelistas apenas comienza. Y qué bueno que sea así. Pero lo que a mí me llamó la atención no fue eso. Ah, fue no lo fue otro. La no, foto. Ponlo otra vez el letrero. Tú veas. Hola, hola. A mí me llamó más la atención que él le dijera, a ti no te costó nada este gobierno. Es decir, que a mí el segundo me chocó más que el que tú le estás dando más fuerza. Ok. Porque imagínate, ¿cómo que no le costó nada este gobierno? Y le dice abusador. Abusador, a ti no te costó nada este gobierno. Eso no se hace daño, no se hace hacerle daño a Danilo con repetir esas sucias acciones. Con repetir esas sucias acciones. O sea que está diciendo Pedro que el senador está repitiendo ese accionar. Y el accionar es haberse reunido con diferentes sectores para planificar lo que se le hizo a Guanchi. Eso lo digo yo. Eso lo veas, yo es lo que estoy interpretando. Por eso es importante hablar con Pedro a ver qué ha pasado. Pero esperemos que cosa. Tampoco tenemos el otro video que preparamos, Judy. No lo tenemos. No, bien, parece que hay problema con la conversión de los videos. Pero anda un videito ahí muy bueno de Diandino. Que todo parece indicar que ciertamente es el grupo de Danilo o el grupo de Miami, al cual Leonel no quiso reunirse. Recuerden que Leonel es parte de una comisión que está mediando la situación de Venezuela. Y hay un grupo de venezolanos encabezado por Matos Rubio en Miami, que son los opositores a Maduro, que le habían exigido a Leonel una reunión exclusivamente con ese grupo. Al parecer, Leonel le dijo que no podía reunirse con el grupo porque era miembro de una comisión. Y todo parece indicar que esto viene por ahí, por la conexión
que hay entre el señor Rubio y Alicia Ortega, que es una gusana cubana. De todos modos, ante un ladrón como Diandino, ¿verdad? Descarado, que no le importa nada y que entiende que nada es nada, pues lo encuentran, lo colocan entre la espada y la pared, y la verdad que Diandino lo que dio fue, a cualquier ingenuo puede darle lástima, pero conociendo la trayectoria de Diandino, lo que es que cuando a un ladrón se le evidencia y usted lo enfrenta, pues no tiene manera de cómo justificar, porque si usted ha visto lo que está en las redes, que es un programa público de Alicia, el informe creo que se llama, pues usted evidencia ciertamente que este hombre no tiene manera de cómo contestar, porque los robos no hay manera de cómo usted justificar. ¿De acuerdo? Así que cayó la pieza de Andino, pero ahora el gobierno se le pone una situación difícil. Lo grande es que la Procuraduría en el día de hoy sale diciendo que van a iniciar las investigaciones, pero que vayan donde Alicia, para que Alicia Ortega le dé todo. Ella tenía 9 meses trabajando en investigación. Pero no solamente eso, la Cámara de Cuentas, donde se ha auditado, donde se dice, y de hecho se ha auditado el metro en 2 ocasiones, y dice que no hay ninguna prueba, y no ha encontrado ninguna prueba, cuando el principal responsable, que no se le conoce otra actividad en los últimos 13 años que no sea trabajar en la metro 24 horas, según él dice, porque es un trabajo extenuante, tiene 12, 15 empresas millonarias. Y descaradamente él dice que él vive con el sudor del sueldo de la metro. Que son 150 mil pesos. Que son 150 mil pesos, eran. Menos todo, que le queda como 120 mil pesos. Para el nivel de vida que tiene Diandino, 120 mil pesos pagan en gasolina y en chofer. Miren, este pueblo está harto de la impunidad. Y este gobierno, con Baré a la cabeza. ¿Tú tienes el tuit? ¿Tú lo recogiste? No, no te lo mandaron. El tuit donde Baré justifica la acción de ayer. Bueno. Este gobierno, con Baré a la cabeza, quiere justificar la represión. ¿Hay imágenes? Tenemos imágenes, sí, que sucedió ayer frente a de la lo que Procuraduría sucedió frente General. Al Congreso. No fue al Congreso, tanto de Procuraduría Congreso, General la Procuraduría de la General de la República. Mírense, miren esto. Esto es un grupo de diputados que quiere entrar a la Procuraduría con todo el derecho que entraron los jóvenes hace una semana. Estos jóvenes, como sabían que no lo iban a dejar entrar, ellos entraron como persona común, se conglomeraron y en el antedespacho del procurador hicieron una protesta pacífica. ¿Verdad? Al día siguiente, el grupo Falpo, junto con algunos miembros de la Marcha Verde, pero el grupo Falpo, que se ha responsabilizado, intentó colocar en el área verde, fuera del edificio de la Procuraduría, que es esta área, como este parquecito, ¿verdad? Más o menos ve. Carpas para esperar el día 19, que es el día de... Hoy estamos 18, es el día de mañana. Hoy estamos 18, ¿verdad? Sí. 17. El 17 es el día de pasado mañana. El viernes. El viernes. A esperar, y ciertamente como una medida de presión, porque es una medida de presión. Es cierto que era una medida de presión, pero pacífica y sin obstrucción del tránsito. Ayer los diputados se presentan y este da respuesta que Carlito Baré, coño, porque eso es Carlos Baré. Eso no es que me ha cogido a mí, coño, que esto es Carlos Baré, no. Carlos Baré es el jefe de la policía. Carlos Baré es el jefe. Y para esa actuación tiene que contar obligatoriamente con la posición y el apoyo del ministro del Interior. Coño, porque si no fuera así, hoy estuviera cancelado. Coloquen a mí de esta vaina, y de estos malditos los ingleros pagados con los cuartos de nosotros. Esa actuación es apoyada por el Ministerio del Interior, y después de esa actuación está la declaración, y pena que yo no lo están aquí, pero voy a perder tiempo buscándolo, donde Carlos Baré, de manera escrita, porque no tiene el valor, coño, como bochista que es, no tiene el valor, porque cada vez que habla mete la pata y bate mala mierda. No sabe qué es lo que va a decir. Se lo pusieron a escribir, donde él justifica que no se podía permitir
la colocación de las carpas porque interrumpía e impedía el libre tránsito. ¿Pero el libre tránsito de qué? Señores, frente a la Casa Blanca hubo una señora que hace meses murió, que duró años con una carpa de ella, frente a la Casa Blanca, reclamando a Obama que le diera justificación de la muerte de su hijo, que fue a Irak. Esa señora duró años. En México se hacen ese tipo de protestas, que son protestas cívicas. ¿Por qué estos malditos vocingleros no dicen que no deben quemar goma? Coño, entonces no queman goma y le impiden el derecho a una actividad pacífica totalmente. ¿Qué es una provocación? ¿Provocación a quién? ¿Qué provoca una carpa? ¿Qué provoca un encendido de vela? ¿Qué provoca que 100 gente se paren frente al procurador? ¿Qué provoca que 15 jóvenes se presenten al procurador a exigirle que se acabe la impunidad? ¿A quién provoca eso? ¿Dónde está el acto de provocación? Lo que pasa es que este es un gobierno corrupto que tiene miedo y está acorralado. Y cuando está acorralado, suceden acciones como estas. Suceden acciones como la de Nagua ayer, que un guardia, un policía envalentonado entró a un ciudadano que tenía una pancarta con una denuncia o un reclamo de la comunidad. A este gobierno hay que seguir acorralándolo. A este gobierno hay que seguir acorralándolo para que demuestre y haga lo que quiera hacer. Y haga lo que quiera hacer, que en definitiva es entrar y estrenar la vida democrática para ellos poder seguir robando. Pero este pueblo está harto ya. ¿Y por qué estos malditos vocingleros no tienen una actitud crítica en contra del procurador general de la República, que dijo que el 19 le van a entregar los documentos? ¿Pero entregar los documentos para qué? Yo le pregunto, ¿para qué es que le van a entregar los documentos a la Procuraduría General de la República, que tiene meses investigando? No es para comenzar a investigar. No es para comenzar a investigar, porque tiene meses investigando. Es para confirmar los datos supuestamente que ellos tienen. Y ahora el procurador, espérate que esto viene en portugués, no espérate que esto hay que traducirlo. No, espérate, aquí el 19 hay que dar nombre. Aquí el 19 hay que dar nombre, si no vamos a las calles. Y si no vamos a las calles, y tenemos el derecho, porque no podemos seguir siendo burlados por estas autoridades irresponsables. No podemos seguir siendo burlados por estas autoridades irresponsables y el pueblo quedarse tranquilo. No puede ser. Basta de tanta impunidad, señores. Basta de tanta asquerosidad en este gobierno. Basta de tanta burla de este gobierno, señores. Basta de la complicidad de esta maldita iglesia católica. Basta de la complicidad de estos empresarios. Tenemos que revelarlo, está hecha, está justificado. Si bien es cierto, no podemos hacer una revolución en estos momentos, pero tenemos que demostrar nuestra indignidad. Hay que demostrarla y no hay que tener temor. Esta lucha democrática tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias y ojalá sea así. Y ojalá la última consecuencia sea la dimisión de este presidente de la República, incapaz, inepto, corrupto, corruptor, charlatán, mentiroso, hablador, cínico, simulador. Coño, eso es lo que es este presidente. Junto con todos sus funcionarios ladrones, que no pueden justificar su fortuna. Porque aquí es cada uno de esos dirigentes pelegatos que tiene que justificar su fortuna. Porque así como nosotros conocemos a Baré, a los otros miembros del comité político que son mocanos, cada provincia conoce a cada pelegato. Cada provincia conoce a pelegato y lo ha visto hacerse millonario de la noche a la mañana. Son ellos los que son responsables y están en la obligación de demostrar cómo es que se han hecho millonarios. Demostrarlo, cómo es que se han hecho millonarios. Porque nosotros y el pueblo lo acusa de ser ladrones. El pueblo y nosotros los acusamos de haberse hecho millonarios robándole al Estado.
Esa es la situación. Estos malditos bocicleros pagados por nosotros, coño. En vez de ir los cuatro a los hospitales, van a todos estos bandidos. Mocanos aquí y a nivel nacional. Que tú lo oyes con la parafernalia. Que esto es una provocación. ¿Provocación de qué? Provocación es un procurador incapaz. Nombrado por un presidente incapaz. Coño, eso sí es una provocación. Confabulado en todos los países, es una vergüenza. Coño, Perú ayer terminó. Perú hizo ir y mandó a buscar al jefe de Odebrecht. Al viejo Odebrecht, ese. Venga acá para dar declaraciones. Y tuvo que ir. Y este pendejo, coño, dando vuelta y vuelta, coño, y viendo a quién que van a sacrificar. Y viendo qué es lo que le van a dar. Porque lo peor de toda esta vaina, señores. Porque es probable que caigan dos o tres. El asunto es que le van a dar cuatro. No, mira, tú te vas a ser responsable de esto, pero te vamos a dar esto. No es que van a caer presos para confiscarle sus bienes. Es que le van a dar cuatro para decir que fueron ellos que hicieron esto. Y aquí se sabe, porque es el honor que tiene este dañino, que esas negociaciones se hicieron en Palacio. Aquí lo que se sabe, como se hicieron en todos los países, que esas negociaciones se hicieron con el presidente de la República. No quieren hacer el pendejo que aquí en el último lado, el único serio son, es aquí. El único serio. Leonel fue capaz de coger un préstamo de Azulán. Leonel y López Legato fueron capaces de coger un préstamo en Azulán, señores. Llevarlo al Senado y desaparecer el préstamo. O ya se olvidó. ¿O se olvidó? En un acto franco de violación y de corrupción. Se olvidó eso ya. Se olvidó la corrupción del CEA. Se olvidó la corrupción del Ministerio de Salud Pública. Se olvidó todo. Entonces la población tiene que seguir indignada. Tiene que seguir indignada y seguir exigiendo la destitución y el juicio político de Danilo. O el cierre del programa de Faride es casual. ¿Ustedes creen que es casual? Para terminar, y quisiera que un abogado me llamara, aunque ya Nicolás me está haciendo señas, pero yo quisiera por favor que llamara aunque la sección termine. Miren, hoy se conoció la medida de la apelación a la medida de coerción que sobre Papo Balbuena está. A Víctor podemos llamar. Déjame llamarte. ¿A quién? A Víctor Bretón. Ah, ok, ve a ver. Ve a ver, porque él estaba reunido. Chequéate a ver. Entonces, la otra vez, hace una semana más o menos, creo, no se pudo conocer porque... Un mes hace de eso, Luis. Sí, hace un mes que no se pudo conocer. Porque no lo llevaron. Porque no llevaron a Papo. No había transporte. Todos sabemos que eso es mentira. Pero no se ha dado con Papo, se ha dado con otros reclusos que no tiene la connotación política que tiene Papo. Bien, se colocó para hoy. Hoy llevan a Papo o no llevan el expediente. Oigan bien, o llevan a Papo y la fiscalía. Está este Petrón, perdón. Ok. Y la fiscalía, que es la responsable, y Víctor ahora me lo va a. Él no está oyendo el programa, ¿no? No, pero. No. Altavoz. Pues entonces. Pero sí, ya pues entonces, le dice. Bueno, buenas tardes, Víctor Bretón, abogado que está en la defensa de Papo Balbuena, tema que estamos tratando en este momento en el dedo sobre la llaga con el doctor Luis Díaz. Víctor, y queremos que tú en breves minutos, si te es posible, nos expliques cuál fue la situación de hoy. Y buenas tardes, y gracias por aceptar. Sí, gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de explicarle a Moca y al mundo, al país, la situación de Papo Balbuena. En el día de hoy, por segunda ocasión, se iba a conocer el recurso de apelación en contra de la decisión que impuso 3 meses de medida de coerción en contra de Papo Balbuena. En la primera ocasión no se conoció porque el recluso no lo llevaron. O sea, a Papo no lo trajeron, a pesar de todo el esfuerzo, la llamada, el conduce, todo el protocolo que se implica para el traslado. Finalmente no lo trajeron y si no está él, pues no se podía conocer el recurso. En el día de hoy, que estamos todos listos, que están todas las partes, que somos la audiencia número 15, de manera sorpresiva, a la hora cuando vuela la número 15, nos dicen que la 16, decimos por qué la 16, nos dicen no, porque la corte no tiene expediente, entonces esa audiencia no se va a conocer. Bueno, pero deben informarnos lo que no tiene expediente, qué sucede ahí.
entonces bueno explicar a la ciudadanía que cuando se da esta situación, quien es responsable de enviar el expediente es la Procuraduría Fiscal. En este caso, la Procuraduría de Payá es responsable, o sea, una copia certificada, pero tiene que enviar el legajo del documento a la Procuraduría por la fase en la que se encuentra el expediente. Y la realidad es que la Fiscalía, y nosotros no creemos que esto sea fruto de la casualidad, no tramitó esa copia de ese expediente a la Corte de la Brega y por eso pues, en el día de hoy continuará preso. Yo entiendo que ante una altimaña y una jugada por parte de la Fiscalía de mal gusto y hasta cierto punto un poco descarada, porque vulnera los derechos de los ciudadanos de una forma que yo pienso que no es aceptable. Y concomitantemente con eso decir que la Procuraduría Fiscal es el órgano de persecución y prevención del delito y además tiene el monopolio de la acusación. Esa es la situación que ha ocurrido con Pablo Jiménez, que dice mucho nuestro sistema de justicia y por qué no, fundamentalmente, el Estado social democrático y de derecho. Ok, bien, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Quedó claro, por eso ni siquiera te hacemos más preguntas, porque todo está claro. Gracias. ¿Tenemos alguna foto ahí de Papo Balbuena? Ok. No, ahí no. Ahí sí. Eso fue de hoy. Sí, hoy sí. Miren, señores, yo la casualidad tiene categoría histórica, como marxista lo reconozco. Yo no creo que esto sea una casualidad. No creo que esto sea una casualidad por las implicaciones políticas que tienen esto y por la actitud que tiene el gobierno por querer mantener a Papo, que se ha sindicado como un dirigente popular, en la cárcel. Pero al margen de todo eso, si fuera una persona y corriente, un ciudadano con sus derechos, ¿verdad? Aunque esté acusado de algo, esto es una tremenda irresponsabilidad. No quisiera yo pensar, porque la verdad que no quisiera pensar, que esto haya sido una decisión de, no sé si es Carela, pero quiero referirme a Carela como el jefe de ellos. De una u otra forma le toca todo a Carela, aunque no sea él, entiendo yo que él no debe ser el que te busca el expediente y lo manda, pero tiene que haber alguien responsable de esto. Y no es cierto que esa persona se le pudo haber olvidado de que hoy Papo se le iba a conocer esta medida. Bajo ningún alegato eso se pudo haber olvidado. Entiendo que es una actitud desleal, violatoria a la defensa de un imputado, en contra de lo que es un Estado de Derecho, pero sobre todo si es cierto que esto fue una orden de la Fiscalía, es una muestra y una evidencia más, junto con el apoyo que la Fiscalía le dio ya, y ahí no hay tutía, al asunto de apoyar de que se le había la colocación de droga a un ciudadano, de que no es una fiscalía independiente, de que no es una fiscalía que trabaja y que actúe en función de lo que la íntima convicción o sobre todo las pruebas le deben indicar, que no es una fiscalía que está al servicio del pueblo, sino que es una fiscalía que está al servicio de intereses espúreos, de leprosos morales como son estos bochistas. Ese es el bochismo, ese es el actuar de los bochistas y el llamado que el pueblo a Papo que resista como un hombre, que resista como un hombre, y la obligación tanto de los grupos populares como de todo aquel que se sienta identificado o no, y sobre todo que entienda que es una violación a los derechos fundamentales de defensa, tiene que dar su voz de protesta ante esta situación. Ahora, un paréntesis y me excusan, pero después que pasó un escándalo tan grande a nivel nacional con el caso de Guanchi Comprés, pasándolo de Papo, y ahora que hagan esto, están diciéndole al pueblo: no importa ustedes claro hagan, hacemos lo que nos da la gana, cuando querramos y como nos dé la gana. Y les atropello ayer a los diputados, obviamente. Es una situación, por eso digo que la única forma que la población tiene que enfrentar esto es radicalizando la lucha, porque ellos están radicalizados. Ellos entienden que puede hacer lo que le venga en gana. El viernes estaremos, se mantiene el llamado. El viernes estaremos con el diputado Tobías Crespo, autor de la ley de tránsito. La recomendación es que leamos la ley,
leamos la ley para hacer preguntas, ¿verdad? Y aprovechar la presencia del diputado. Está en las redes sociales la ley, tiene unas 125 páginas. En Mr. Google, que todo lo sabe, usted le pone la ley 63-17 completa y ahí está disponible.